Pati bon mai, pati bon mai, beuman beni, beuman, beuman beni, beuman, beuman beni, beuman. Bring and bele na na beni, bring and bele na na beni, beuman na na beni, beuman, beuman na na beni. Yeman ani do mungo no, yeman ani do mungo. Chekapan Kamapu, yo vengo de Traba Traba, del sector Butalelbum, y seguí mi cultura aquí. Inchekom tejió hace quien kiman en yukem, con kimelele no hacen fresa, charlón, lama, maleta, piso y chañontuco. Com que me lele no inyo kenche? Aprendí de chiquitita, si yo tenía 13 años, aprendí a laborear, a tejer. A mí me encanta tejer. Yo hilo en la noche, me acuesto a la 1 de la mañana de tanto hilar. Esa hora me acosté en la noche, porque en la noche yo hilo. Y después tengo hilado y en el día tejo. Y así voy tejiendo en el día y en la noche hilo. Porque en la noche dicen que no sirve tejer, porque según la tradición que tenían antes la gente. Y aquí en Mitrauquén se vive de animales, cría uno chía, oveja, después vende sus chivos uno, igual que vende leña, vende madera uno. Y así ese es el trabajo que tenemos aquí en Mitrauquén nosotros. Y en el verano nosotros aquí en la casa no estamos. Es solamente en el invierno estamos en la casa nueva. Y ahora el primero día de enero ya, después del año nuevo, el 2 ya, toda la gente arrean ya, pasan la fiesta y se van para la verana. Y después el primero de marzo arreamos otra vez allá, llegamos a los piñoneos. Y ahí nosotros guardamos los piñones para el invierno. Igual vendimos.
Este puede ser la segunda pieza del caballo que se le puede colocar. Y ahí uno le sirve hasta para taparse, porque uno después sale a la verana, uno le sirve como para fresar. Por eso es que mucha gente compra más esto. Yo por eso hago esto nomás. Lo ocupan más pues, para todo servicio. Porque uno anda campeando por ahí, sale que tiene que alojar, no encuentra los animales. Baja su caballo y tiende su cama al tiro y ya tiene como para taparse. Y yo me dedico a puro de esto, puro tejido, vendo tejido todo el año, vuelta al año, porque no tengo otro trabajo. Por lo que es puro tejido artesano. Porque ahora mismo ya salen a la verana y necesitan pelera a la gente. Y de repente no tienen y tienen que comprar. Y así que yo le digo a mi niñita, esa es la tradición que yo traje de allá. Ellos ya, yo de chiquitita, ya cuando ya ellos saben ya, yo le enseño a tejer porque ellos algún día le van a servir. Porque uno nunca sabe a dónde va a ir. Amor de la yo vivi.